Necesitaba y ya llegó. Ay. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mónica Canedo. ¿Te diste cuenta? ¿Cuánto tiempo había pasado de que empezaste a cantar cuando giré la silla? Quiero decir que me di la vuelta inmediatamente de que empezaste a cantar, Mónica. Gracias, porque me gustó la voz. La oí y dije, eso es una voz bonita. Te invito de todo corazón y humildemente a que seas parte de mi equipo. Me gustaría, me encantaría trabajar contigo. Ojalá que así lo decidas. Gracias. Gracias a ti. Hoy los tres nos hemos dado la vuelta por ti. Lo has hecho muy bien esta noche. Para mí sería un gustazo tenerte en mi equipo. Porque aparte hay un montón de chicos y chicas en mi equipo con los que te vas a llevar muy bien y te lo vas a pasar muy bien y vamos a ir al piano y vamos a aprender cosas juntas y hacer cosas lindas. Yo te voy a llevar al parque, Mónica. ¿Ves? Yo te voy a llevar al piano, él te va a llevar al parque, ¿viste? Yo te voy a decir por dónde tenemos que caminar y vas a ganar. ¿Qué grado cursas en el colegio o la escuela? Yo estoy en quinto grado y mis amigos están así como muy felices de mí estar aquí. Qué bien, te felicito que tienes una familia, amigos. Gracias. Nosotros tienes familia, amigos, maestros que te apoyan. Ahora falta un buen coach que te apoye en la voz Kids. Y yo te digo... ¿Te vas a parar? Te recomiendo que te vayas con Team Yankee. Mira, yo te puedo mandar a hacer una gorra igualita, pero compa, con el nombre de Pedro. Oye, compa, o sea, no, no me brinque la oportunidad. No seas serruchador. Serruchador. Pero es que ya llevas demasiado tiempo hablando. No, yo le estoy haciendo preguntas. Y es un ratito y un ratito. Estamos haciendo unas preguntas porque yo quiero aprender de ella y quiero conocerla mejor. Tienes un talento que habla por sí solo. Hay un vacío en mi grupo que tú puedes llenar. Te felicito, gran trabajo hiciste. Gracias. Pues Mónica, la decisión es tuya. ¿Con qué equipo te quieres ir hoy? Yo me voy con... Sí, mi vida. Muchas gracias. Felicidades. Muchas felicidades. ¡Bravo! Qué bueno que se fue con Pedro porque va a hacer un excelente trabajo con ella. Pero vaya, se podía haber venido a mi equipo también igualmente, que lo hubiera agradecido. Muchas gracias, Pedro, con tu labia, con your Mexican labia. Se le da muy bien brincarte la cuica. Tengo que brincarte la cuica porque me brincaste la oportunidad. Ya te la brincó. Compadre, es que pierdes mucho tiempo diciendo que la música, que las hilachas y que... ¡Al grano! Yo estoy yendo al grano. No, es que él le ha dicho lo de vamos al parque. Ya la niña se ha emocionado. ¡Claro! Ah, se me olvidó eso. Pues es que empezaste... Yo para qué voy al piano, si me puedo ir al parque. Y que vamos al piano, No, ¿qué es eso? Se va al parque con Pedro. Eso fue lo que ganó. ¡Hija! ¡Felicidades, amor! ¡Hola, hola, hola! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¿Viste que Pedrito se dio la vuelta primero? ¿Y te cagó? ¿Qué sentiste cuando se cagó? Yo escogí a Pedro Fernández porque él era el primero que ha girado su silla y él confía en mi voz. ¡Felicidades! ¡Oh, my God! Yo soy Mónica Canedo y soy Team Pedro Fernández.